Hola Géminis, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión en el que comprende las predicciones generales entre el lunes 24 de febrero hasta el domingo 1 de marzo de 2020. Esta semana todo es posible para ti. El romance y la aventura sensual te aguardan en esta etapa que marcará el inicio. De un nuevo ciclo venidero en estos días. Estás ahora en el camino perfecto para sacar adelante tus proyectos en el trabajo. Sin embargo, como ahora tu regente natural, el planeta Mercurio, anda tenso, debes ser muy cuidadoso, cuidadosa con tus palabras para no incurrir en malas interpretaciones, tanto de ti hacia los demás, como que escuches algo de los demás y te lo tomes personal tú. Un compañero o compañera un poquito conflictivo estará creando problemas y debes actuar con discreción. No le hagas caso y te evitarás mayores complicaciones. Felizmente tú eres el signo diplomático por excelencia y todo lo vas a solucionar bien. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de estos días. Para la salud, acopla mejor tus rutinas diarias y no seguirás saltando horas de almuerzo y cena como has venido haciendo hasta hace poco. Cuando se alteran los ritmos naturales de vida, el organismo se resiente y luego la salud te pasa factura con trastornos y desajustes físicos. Como tú eres un signo rápido y veloz, a veces te cuesta comer sentado o sentada, o quieres comer algo rápido porque tienes muchas cosas que hacer, y la comida en sí es como un medicamento, tienes que tomártelo con el rito que merece el sentarte a comer o a cenar. Para el tema laboral, analiza bien los pasos que piensas dar en un cambio de empleo y si has comenzado recientemente algo distinto o tienes una responsabilidad diferente y con mayor envergadura, dedica más tiempo a estudiar tu contenido de trabajo. Para el tema económico, durante esta etapa te rodea una ola afortunada relacionada con actividades sociales. Una reunión puede arrojar resultados positivos en tu vida económica, sobre todo entre el martes, miércoles y jueves, y te inspira a sacar adelante los proyectos que tengas eh, medio paralizados, pero con muchas posibilidades de éxito futuro. Así que si estos días ves que te están citando para algo, te están haciendo emprender algún tipo de acción, pues es interesante valorarlo. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Mira, te rige el número 9, el 28 y el 30. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, aplica todo tu tacto social a lo que pueda surgir durante estos días dentro de tu vida amorosa. Una situación inesperada no tiene por qué echar a perder tus planes. Si algo así sucede, respira hondo, encógete de hombros y sigue hacia adelante. Tú además eres un signo tremendamente práctico. Es una semana interesante para hablar con tu pareja, pero recuerda que tu astro regente está tenso, así que lo que podáis deciros mutuamente debe ser en primer lugar, sin recriminación alguna, porque a veces es muy fácil caer en el y tú más, y en segundo lugar, potenciando el cariño, el amor y las habilidades comunicatorias que tengáis entre ambos. Si estás soltero o soltera, muchos se llegarán a tu lado para buscar tu compañía y se sentirán queridos o queridas por ti. Y tú te sentirás también querido, querida y respetado, respetada, lo cual elevará tu autoestima muchísimo. No es una semana para establecer nuevas relaciones de pareja, aunque la luna ya empieza su andadura creciente, porque estamos en fase nueva, pero sí que es cierto que puede ser una semana interesante para conocer gente nueva que en el futuro, entre ellos, surja tu futura pareja estable. Así que aprovecha. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal, porque te ofrecemos un horóscopo diario muy interesante con un montón de detalles prácticos válidos y tips y consejos para el día a día bajamos el significado de los planetas a la tierra para que puedas disponer de un significado sencillo y coherente si quieres recibir tu horóscopo gratuito todos los días sigue los pasos que aparecen en pantalla a continuación primero suscríbete a través del botón rojo de suscribir que debe estar abajo de este vídeo después activa el símbolo de la campanita que aparecerá al lado y del desplegable selecciona todas para recibir todas las notificaciones. Disfruta de tu excelente semana Géminis. Hasta la próxima.